Durante la Pascua del año 1461, la señora Jehan Leclerc llevó a su hijo de 12 años, llamado Bertrand, a la iglesia de San Bartolomé. A causa de una terrible caída, a los 7 años se había quedado mudo y paralítico. Llegado el momento de la comunión, Bertrand hizo señales a la madre porque quería recibir él también a Jesús en Eucaristía. Al principio, el sacerdote no quería darle la comunión, porque siendo mudo, no podía recurrir a la confesión. Sin embargo, el joven insistía y suplicaba al sacerdote hasta el punto que éste finalmente aceptó y consintió a la petición. En el instante en que Bertrand recibió la hostia, sintió como una fuerza misteriosa le sacudió. De repente, recuperó el movimiento y el habla. Estaba completamente sano. Según el documento escrito a mano, inmediatamente después del prodigio, las primeras palabras pronunciadas por Bertrand fueron: Auditorium nostrum in nomine Domini. Si les ha gustado este video, no olviden suscribirse a nuestro canal, dejarnos un me gusta y compartirlo con su familia y amigos. Por favor, oren siempre por nosotros, como nosotros oramos por ustedes. Que viva Cristo Rey y que la Santísima Virgen María los bendiga hoy y siempre. Que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes.